Este es el título del aguinaldo para este año. Conociendo e imitando a Don Bosco, hagamos de los jóvenes la misión de nuestra vida. Se trata de conocer a Don Bosco para servir a los jóvenes. Entonces, no un Don Bosco aislado de los jóvenes, sino que queremos conocer más a Don Bosco para poder servir mejor a los jóvenes. Este es el esfuerzo que hace Rector Mayor en su documento. ¿Cuáles son los compromisos que derivan del aguinaldo? Rector Mayor pone unos 8, nosotros los reducimos, unimos algunos. Primero, revivir la experiencia de la caridad pastoral. ¿Qué es la caridad pastoral? Este término que muchas veces, o esta expresión que muchas veces utilizamos. Es un amor que lo da todo a imitación de Cristo, buen pastor, porque entregó hasta el último aliento para sus jóvenes. Segundo, conformar nuestro corazón según el corazón de Cristo. O sea, tenemos que asumir fatigas, renuncias, privaciones, sufrimiento, sacrificio. Dice Don Bosco, dice el Rector Mayor, hay que perderlo todo para enriquecer a los jóvenes. Ensanchar el corazón de Don Bosco. Hemos de ser apóstoles de los jóvenes en los ambientes populares, en la zona más pobres, en las misiones. Capacitar a los jóvenes para que sean apóstoles de sus compañeros. Mire, esta ha sido una de las grandes intuiciones de Don Bosco. Don Bosco ha tenido la capacidad de hacer que los jóvenes fueran protagonistas, no simplemente destinatarios, sino protagonistas. De hecho, la congregación salesiana nació de los jóvenes del oratorio. Tercero, compromiso con y para los jóvenes, lo que se llama la presencia en el patio. A escuchar el grito de los jóvenes, dejarnos interpelar por ellos y buscar respuestas, ser padres, hermanos, amigos para ellos, para que ellos encuentren la verdadera vida que es el Señor Jesús. Este es lo que nosotros hemos de hacer. Entonces, a veces decimos que los jóvenes son un problema. No son un problema los jóvenes. Los jóvenes son una oportunidad. Los jóvenes son una positividad dentro de la sociedad. Pero trae sus dificultades, claro, porque a veces no logramos entender, porque a veces no logramos acompañarle, pero aquí está lo que nos pide Don Bosco. Escuchar el grito, dejarnos interpelar por ellos, o sea, detrás a veces de sus protestas, de sus canciones, de su modo de ser, a ver qué cosas nos están diciendo y buscar respuestas. Ser padres que generan vida, hermanos, sí, que los acogen, amigos que dan amistad para que ellos se encuentren con Cristo, la verdadera vida.